se acaba la sequía para esta escuadra de Oregon, que abrió el marcador muy rápido y transcurrieron literalmente 3 minutos, Toño, para poder hacer 4 puntos de manera consecutiva. Los que no han podido hacer nada es UCLA. Sí, señor, 4 de sus 6 puntos de los Ducks han llegado en transición. Están atacando a esa defensa de UCLA por la vía. Ya se la recortaron con un par de triples. Otra vez ingresa a la zona de la pintura, pero vuelven a fallar y rebote para Johnny Yusang, que decide irse hasta el otro lado. Eso va a ser golten. Poner ahí. Y aquí está, hablando de jugadores de experiencia, el Jacob Young, de quien ya hablaba Rigo, pues jugador también de cuarto año, transferencia desde Rogers, y ya está tratando de tomar mejores decisiones, pero es un efecto dominó por la buena defensa en transición de UCLA. Los Ducks empezaron a atacar así en el partido, UCLA, ajuste lógico, comenzó a correr más la cancha para defender en transición, y no están pudiendo ejecutar ese juego rápido. Bueno, esto le hace que se incomoda el tiro de Eric Williams, se quiere ayudar con el acrílico, no lo consigue, nadie obtiene el rebote y de repente viene la velocidad. Yusang retando a Will Richardson. Ahora sí que los dos mejor. Es importante. Oye, por cierto, el equipo de Oregon apenas hasta 1970 le pudo ganar a UCLA cuando estaban rankeados. Y eso que la rivalidad empezó en los 30, ¿no? UCLA todavía tiene más rango de poderse llevar la victoria. Finn Yusang, ¿no? Sabiéndose el líder anotador de este equipo, pidiendo el balón. Ya tienes a Dante con 4 faltas. Cualquier error que cometan, se van a... Dos buenos tiros libres de parte de Yusang. Pues no es un triple y va a seguir siendo un juego de 2 posesiones. Mira, para ello tienes a Guerrero y a Eric Williams para evitar. Enfatizo porque no van a buscar tanto el contacto físico, más como han estado los oficiales en el partido. Tiger Campbell. Bien ahí con Jaime Jaquez. Corey Riley. Ay, le había marcado la jugada, no lo decide hacer. Yusang falla en el tiro, no. Ese carril de la izquierda está haciendo la vía libre. Por ahí no paga pesaje los jugadores de Oregon, ¿no? Primero Richardson, en una jugada muy difícil, pero después Young también a través del contacto. Yusang con la marca de Eric Williams. Y viene en el encesto.